gente, estamos en otro video. Es un tema de Ajak, se llama El Grito del Esclavo. Creo que ya por el título voy a entender más o menos de lo que se va a tratar el tema. Creo, en mi opinión, que va a ser protesta, porque es lo que más hace. Y bueno, gente, dejaré comentario por aquí y vamos a la video reacción en 3, 2, 1. No, creíais que íbamos a callarnos. ¡Chuparla! ¡No! ¡Que no, que no! ¡Yo! Preparad las lanzas, esta noche toca caza. Si la maldad me abraza, me convierto en amenaza. Mi barrio son el Alba y Zin y el Aza. Sentado en la terraza, escucho tiroteos como en la Franja de Gaza. La culpa es de la sociedad que lo rechaza. Lo que cuentan la cartera y el teorema de la raza. Las razas no existen, no nos diferencia nada. Solo quieren una hogaza. Hay mucho holgazán que, haciendo matanza y bebiendo vino de crianza, va a llenar su panza hasta que apoye el mando a distancia. Aumentan la ganancia y a la vez la carencia. Carencia de inocencia más propia de la infancia. ¿Hueles esa fragancia? Es el olor de la abundancia, pero hay mucho que anda farto. Solo vuelo a cuerpo putrefacto. Soy la horma del zapato, el cuchillo que cortó la lengua del chivato que vendió a su hermano muy barato. Solo soy feliz a rato cuando violo por el culo al pobre Rodrigo Rato. Digo pobre porque acabará arruinado como todos esos bastardos. Tengo argumentos para ponerlo a caldo. Si nunca roto un plato, serás el que pague el pato hasta los huevos de ser currículum y verme a la altura del betún. Tú brindas con vermú, el dinero de tus hijos lo gastas jugando al mus. Voy a sacarme el carné de conducir. ¿Para qué? Hacerme conductor del autobús. Estrellarlo en el plato de Sálvame Deluxe. Luego regodearme cuando vea a Jorge Javier Vázquez y a Belén Esteban lavando en los cristales o pisados por la rueda. Silencio que se rueda, es el grito del esclavo y que resuena. No, que no voy a cambiar porque nada ha cambiado. No, que sigo siendo el grito del esclavo. Yo miro el telediario y pienso en un atentado. No te quedes ahí parado. No, que no voy a cambiar porque nada ha cambiado. No, que sigo siendo el grito del esclavo. Yo miro el telediario y pienso en un atentado. No te quedes ahí parado, no te quedes callado. Amargado, aletargado, me cago en los jefes del Estado. Nunca olvides mi reclamo, soy el grito del esclavo. El clamor de un circo romano pidiendo la cabeza de su César. Muy a tu pesar, vas a morir tu derio con todo tu vasto imperio. Es el ciclo natural, un incendio, todo vuelve a brotar. ¿Crees que eres feliz? Venga ya, sí, sí, sí. Me parto la caja, vete a casa y una vez allí hazte una paja como Vincent Vega. Lo mejor descansa si descarga la puleva. Que tu brazo y piernas olviden de cadena, de condena. Estudiar todo esto me fascina. Sangre, sudor y lágrimas, difícil pasar página. Mira lo que pasa en Siria, sí. Europa contempla el genocida haciendo una masacre, pero no mueve su ficha. ¿Para qué? Si las armas se las vende Rusia y China, lo que cuenta es el parné. El humano nació libre, libre tiene que ser. No recuerdo a los morectos ejercer algún poder, hermano. Tu resultado está bien untado y los payos son lacayos, funcionarios a tiempo ilimitado. Y no ocultan su descaro para fumarse tus petardos en el puerto del Carlo. Siento un mal augurio, se acerca el diluvio que os pille confesado. Que yo no estoy bautizado por el sacerdocio. Vivo en el pecado, en el vicio, borracho en el tumulto. Salimos sorpresa, eran los antidisturbios. Ya no recuerdo nada, son malandros del quirófano. Que me dolía el estómago, no ponga su sucia mano encima. Cirujano en el líquido, me he olvidado los guantazos que me dio recién nacido. No, que no voy a cambiar porque nada ha cambiado. No, que sigo siendo el grito del esclavo. Yo miro el telediario y pienso en un atentado. No te quedes ahí parado. No, que no voy a cambiar porque nada ha cambiado. No, que sigo siendo el grito del esclavo. Yo miro el telediario y pienso en un atentado. No te quedes ahí parado, no te quedes callado. Amargado. Bueno, creo que acá terminaba el tema. Si no, lo corté antes sin querer. Bueno, gente, espero que a usted le haya gustado. A mí, no sé, me pareció un tema bien. Muy bueno a lo que se refiere, muy buena crítica, habló de cosas muy interesantes, pero no sé, no es que me llamó mucho la atención, aunque hay cosas que obvio que sí. La verdad, de un 10 le pondría un 8, muy, muy buen tema, a mí me gustó bastante. Tipo, pero está bien, me gustó bien, sí. Por eso, no tengo nada más que decir, gente. No sé, no se me ocurre nada. Espero que a usted le haya gustado, suscríbete, dale like, nos vemos la próxima, pásale por mi canal, estará en la descripción, chao.